tema de la taza yo creo que es algo que deberíamos de reflejar porque es algo muy, muy nuestro, muy típico nuestro. Lo que tú decías, sí, que antes la gente iba a beber. Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba en el bar de mis padres, tío, que por ahí venía gente, venían pandillas de 15, 20 personas y era, ¿sabes?, tomarse una taza, cambiar de local, venían otros 20. Bueno, era una locura aquello. Y la gente, pues, charlaba. Veías que la gente, o sea, realmente tenía la taza como... Porque era, o sea, ibas a un bar y tenías que consumir, ¿no? Y era, bueno, encima que el vino no tenía la calidad que tiene ahora. Eran vinos, o sea, yo me acuerdo... Pero esa es la curiosidad que siento, ¿de cuándo fue el boom? ¿Cuándo empezó a cuidarse el vino como ahora? Ahora, por ejemplo, si, no ves ese vino se cuidó. De... ¿Cuándo empezó a ser más popular? Sí. Claro. Sí, por ejemplo, antes ibas por el flanco por la raíla y lo típico era la taza que te sacaban del barril y te la servían con la jarra. Y... Sí. Es que aparte era eso, o sea, el vino venía almacenado en barricas. O sea, barricas que se reutilizaban 500.000 veces. Yo me acuerdo de tener que ponerle el grifo al barril, de cambiar los barriles, de... Bueno, me acuerdo de que de cuando se pagaba la taza a 15 pesetas. Yo también. Yo tengo cobrado el vino a 15 pesetas. Parece como que ganó más en clase. Sí. O sea, porque te ponen la copa, no te la llenan, si no tiene una medida. O sea, es otra sensación, porque también la edad, ¿no? Por ejemplo, depende de quién beba el vino o quién lo... Sí, por supuesto, pero yo creo que, o sea, a nivel global, creo que ganó terreno la calidad a la cantidad. O sea, ahora se bebe más calidad y menos cantidad. Y ahora la gente se da cuenta de que las variedades que llevan pero muchísimos años adaptándose a la zona aportan unas propiedades impresionantes al vino. Y si tú coges un vino que está elaborado solo con palomino y un vino que está elaborado solo con treixadura, bueno, esa misma, las sensaciones que te dan nariz, en boca, vamos, no tiene nada que ver. Son variedades mucho más ricas. Es que probé uno hace un año y pico o algo así y me gustó, nunca me había gustado el Ribeiro. O sea, ahí estaba bien y... Bueno, seguro que si nos ponen un queso azul o un queso de estos fuertes, seguramente cuando somos pequeños ni nos guste. Y ahora, ¿sabes? Ya empiezas a apreciarlo. A mí ahora tampoco. Pues sí, unas lentejas, unos callos, un botillo, no sé, hay ciertos... Sí, que vas evolucionando. Que no nos gustan. Pero claro, vas adaptando tu paladar, vas descubriendo cosas nuevas, lo vas educando, digamos. Y con el vino pasa lo mismo. A mí un vino espumoso no me gusta, no me llena, no me... Pero no es porque sea peor, simplemente son conceptos distintos. Sí. ¿Un vino de Oporto te parece peor que un Rías Baixas? No, un vino de Oporto me pasa lo mismo que con el vino espumoso, no me gusta. Lo que es el gusto que me transmite, ¿no? Muy dulce. O sea, los que yo probé, que supongo que habrá Oportos que no sean dulces, no lo sé. Sí, hay de todo. Supongo, pero lo que he probado pues me resulta un poco... Igual que hay Oportos blancos, que a lo mejor no lo sabías. No, yo por ejemplo Oporto siempre lo asocio con un vino dulce. ¿Y tinto? Pues no. ¿Probaste blanco? Probé blanco, sí. Es que cuando estuve en Oporto hace, que fue 4 años, en una bodega, estuvimos allí haciendo una... Nos explicaron, probamos uno que se llamaba Lágrima de... ¿Mosto Lágrima? Sí, algo así. Y era blanco, me parece. Y fue la primera vez que vi uno que era blanco. De hecho, yo ya te digo, tengo bastantes carencias en ese tema. Sí. Igual que la gente piensa que los espumosos solo son blancos y rosados, pero también hay tintos. Pues eso no lo sabe. Sí, yo, por ejemplo, Jerez, cuando estuve allí también, lo que sí vi eran bodegas que eran de Inglaterra. Y creo que allí, por ejemplo, sí tenía mucho éxito lo que era el vino dulce de Jerez. Que a veces ves una película y le dice el tío cuando llegas, aquí es un Jerez, ¿no? Le dice si quieres un... Y claro, ese vino sí que tuvo que tener... Sí, dices inglesas, a ver, tanto en Oporto como en Jerez la influencia inglesa es muy importante. De hecho, tú ves bodegas, ¿sabes? Que tienen el... pues que se llaman Sandeman, sí, Graham, sí, Taylor, y no son nombres españoles, no son apellidos, claro, españoles, no, son ingleses, claro. Aquí lo típico era el Toro, dos bo... Sí, los Osborne. Bueno, que eso era un mito, ¿eh? O sea, ese toro de que veías por las carreteras era la leche. Te decías, ¿de dónde viene esto? De nada. Tú plantas un manzano aquí en Campados y plantas un manzano en la zona de Orense. ¿Qué tipo de...? Pues seguramente te darán manzanas distintas. ¿Por la tierra? Por el clima, claro, sí. Entonces las zonas necesitan ese microclima. Claro. No es un microclima, necesita unas condiciones. Por eso las zonas de producción de vino en el mundo están delimitadas. Pero no porque alguien diga...
diga, ala, vamos a hacerlo hasta aquí o hasta aquí, ¿no? Porque la climatología ya te limita. Por ejemplo, en Alemania se fabrica vino y Alemania supuestamente... Se elabora. Se elabora vino y 6 meses al año a lo mejor está con temperaturas, no sé... muy bajas. Claro, ten en cuenta que la zona de Alemania queda, no sé, hacia el este, hacia Polonia. Sí, pero los niveles de maduración que consigue Alemania no son los mismos que los niveles de maduración que consigue en Andalucía. Son mucho menores. Y también en Alemania se elaboró, o sea, se elabora un tipo de vino que se llama Eiswein, bueno, Eiswein en alemán, que es vino de hielo. Sabes que en Andalucía no podrían hacer porque no tienen esas condiciones. ¿Te das cuenta de que cada zona tiene su peculiaridad? A ver, lo que tenemos que hacer es distinguir una cosa. Una es la denominación de origen, que sería Rías Baixas, y otra sería las variedades de uva con las que nos permiten elaborar vinos. Con la que más se elabora vinos con la uva albariño, pero tú puedes elaborar vinos también con Loureiro, con Treixadura, con Caíño, con Godello, con Torrontés. Entonces eso le llamarías genéricamente Rías Baixas. Sí. ¿Me pones un Rías Baixas o...? Claro. Ahora, para que la etiqueta ponga albariño, tiene que estar elaborado 100% con uva albariña. Eso es lo que pone mono varietal, claro. Elaborado con una variedad de uva. De hecho, el vino que hizo, que dio a conocer a la zona del Rosal, o sea, de hecho, el vino para que ponga Rosal en su etiqueta, tiene que estar elaborado con un 70% mínimo de albariño y loureiro. O sea, tiene que ser un coupage. Coupage es mezcla de uvas. Pues tiene que llevar, mezcla de uvas o de vinos, tiene que llevar ese coupage. Escucha, una cosa que me preocupó, ¿cómo que no te llegó el archivo? Me llegó un archivo corregido, pero no sé si a lo mejor no lo he, porque yo siempre miro las cosas que tienes en rojo. Sí. Y no había nada en rojo, tío. Había, porque yo lo de la bodeguilla no lo vi, me parece. Me tengo que echarle un ojo ahora al llegar a casa. Pues dame un toque porque te lo vuelvo a enviar, porque hay un montón de correcciones, no, pero hay un montón de aportaciones que... Pues no vi nada, tío, pues... Yo te digo, ¿no? Tú dices, desde lo que te pasé, la última parte que llega al capítulo 4 las últimas hojas que me enviaste. Vale, pues no tengo nada, tío, me parece. Por lo menos en rojo no había nada. De hecho, también hice alguna portada y con lo... Hice algunas con... ¿Te acuerdas de las fotos que le quité a las castañas ahí tiradas en el suelo? Pues hay una que me quedó muy chula, tío. Que me quedó muy bonita. Pero bueno, y el rollo de la foto esa que te dices tú sin darte cuenta y paseando por la finca... Bien. Me mola porque es como si fuera el prota, ¿sabes? Paseando por la finca. Sí, sí. Un poco perdido. Sí, con la mirada es un poco perdida, sí. A mí me gustó. En la sugerencia esa de la portada que te envié, quería que viera sobre todo el peso que tiene el subtítulo. ¿Sabes? Lo de descubriendo la pasión por el tierra, descubriendo la pasión por el vino, ¿no? Sí, sí. Sí. Y lo que yo te decía, lo de la finca, que es lo que hablamos, eso ya se decidirá al final, a lo mejor hay títulos que le pegan mejor, bueno, eso no lo vamos a decidir ahora, se decide al final, por supuesto. Pero muchas veces a los vinos se les llama de la finca de la que procede la uva. Tú puedes ver finca Sandoval, finca no sé qué, Corullón, o son fincas, ¿sabes?, de las que se... donde está plantado el viñedo y de donde proceden las uvas que se utilizan para elaborar ese vino. Y lo de finca Castiñeiros, que es lo que te comentaba, que tú decías, joder, a mí es que no me transmite lo que me tiene que transmitir. No, tío, me suena a serie como Rías Baixas. Le falta sentimiento, tío. Tú cuando coges un libro, lo del título que te llame la atención, y tú lees finca Castiñeiros y a lo mejor no te llama esa atención que buscas. Por eso yo decía que tu criterio es muy importante. Yo para mí sí, porque yo sé cómo, ¿sabes? Sé que el rollo de llamarle finca a algo hace alusión a un viñedo. Pero claro, yo que estoy metido dentro del mundo, tú que no estás metido dentro del mundo del vino, si a ti no te transmite eso, la gran mayoría de la gente a la que llegue ese título no estará metida dentro del mundo del vino. Entonces tu criterio aquí es muy importante, claro. Por eso también lo apoyé con el subtítulo, Descubriendo la pasión por el vino. Es que yo iría más hacia un título que te haya... O sea, que te llame... Bueno, que te lleve hacia ese lugar, hacia un descubrimiento. Empiezas a buscar... No sé... Lo que ves en tu entorno. A lo mejor llegas a... Tú estás a lo mejor, imagínate, cuando elaboras el vino, o
cuando lo pruebas, como dice Juan, tío, de catarlo, en ese momento experimentas una sensación. Uh-huh. Incluso esa sensación puede ser un título, porque te está transmitiendo algo. Sí, claro. Una plenitud o una frustración, ¿eh? O sea, porque a veces pruebas un vino y te frustra. Y dices, este no es lo que yo busco. O pruebas otro y dices, Dios, es... ¿no? Es más, dentro de los distintos tipos de vinos, hay vinos que están muy bien elaborados, pero que hay ciertos matices pues que no te agradan. Tú imagínate que no te gusta el olor a violeta, por el motivo que sea. Pues hay vinos que tienen ese olor. Mm. Con lo cual, seguramente, ¿sabes? La fase aromática de ese vino no te va a gustar. Yeah. Y no es que sea un vino que esté mal elaborado, ¿no? Pero son, claro, características que... Mm. Pero bueno, eso ya te digo, como tenemos tiempo... final ya... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que ya fluirá, eso ya fluirá, ya saldrá. Aparte, a medida que vayamos haciendo la historia, ¿la? Leyéndola, tal, como sabe Dios hacia dónde vamos a ir. Mira, en esta pulpería de aquí, el grupo Sidoni grabó un vídeo musical.